tonight. Oh, oh. Said, hey, little lady, maybe, baby, maybe, baby, it could be so right. It was hey. Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, todavía en este formato de verano donde tenemos una charla más personalizada, más intimista, si se quiere, con aquellos que nos visitan en este programa que ya va entrando en clima, porque dentro de poquito será la inscripción de listas, porque dentro de poco ya empezaremos a meternos de lleno en un año 100% electoral. Y obviamente que de eso ya vamos a estar hablando, ya estamos hablando aquí en Mesa Redonda Debate, pero ahora con otros tiempos, con otra dinámica, insisto, todavía conservando un poco ese relax que se busca tener o se pretende tener en verano, más allá de que sabemos a veces la coyuntura y el día a día no permite estar tan relajado. No obstante, nosotros con mi compañero de tareas, Mauro, nos estamos alternando, uno entra, otro sale por las vacaciones, ya en pocas semanas vamos a volver plenamente a la normalidad. Y en esto de seguir hablando con vecinos, con protagonistas de la región, nos visita el presidente comunal de Hugues, José Tito Leguina. Bienvenido, gracias por estar. Bienvenido, buen año para vos, para Mauro, para tu programa y para todos los chicos acá de TDC. Bueno, ¿cómo recibís este año? ¿Cuáles son las expectativas? Nuestras expectativas y nuestro empeño durante estos 3 años que hemos estado al frente de la comuna de Hugues ha sido el trabajo continuo, la honestidad y la transparencia de nuestras acciones. Por eso queremos, si Dios quiere, pedir el apoyo nuevamente de la gente que nos apoyó en las anteriores 2 elecciones y continuar de la misma forma trabajando, porque para eso yo no quiero más gente que pase por la comuna que haga cosas a beneficio propio, sino que quiero que mi pueblo, en el cual yo estoy sentado en el sillón de la presidencia de la comuna, siga creciendo como está creciendo en estos momentos. Bueno, vos en algunas charlas que hemos tenido durante el año que pasó, nos decías que gracias al frigorífico, gracias a distintas cuestiones, el panorama dentro de lo que sucedía en el resto de la región era bueno de Hugues. ¿Se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo? Gracias a Dios, como yo siempre digo, esta política exportadora del gobierno de la Nación ha contribuido a que nuestro pueblo siga creciendo, porque 540 y pico de empleados en nuestro querido frigorífico Black Bamboo, donde tengo muchos compañeros, muchos amigos, gente que se gana, que está haciendo horas extras, realmente para nuestro pueblo el frigorífico es la vida. Uh-huh. Porque sin la mano de obra del frigorífico no sé qué sería de Hugues. Además tenemos otros complejos así agroindustriales que también le dan trabajo a gente. Nos faltaría un poco que mejore la parte textil y estaríamos muy, pero muy, muy contentos. ¿Qué objetivo te trazás para este año, Tito? Digamos, ¿cuáles son las metas para alcanzar durante 2019? Vos sabés muy bien que yo no prometí absolutamente nada. Lo único que me prometí en estas 2 campañas fue trabajar, vuelvo a insistir, en forma honesta y transparente, hacer valer los pesos que entran de los ciudadanos de Hugues, el esfuerzo que hacen ellos, el esfuerzo que hacen los productores agropecuarios, tratar de volcarlos en obras. Nuestro pueblo, no lo tengo que decir yo, sino que lo dice la gente, yo sigo ejerciendo mi querida profesión, está muy lindo Hugues, y luego de 14 años, una obra que yo ya te lo he dicho a vos y a tu compañero, luego de 14 años donde estaba el contrapiso, las paredes
y el techo de nuestro futuro asilo de ancianos, los chicos, tus compañeros camarógrafos han ido a recorrerlo y realmente ha dado un vuelco de 360 grados. Esa es una obra pronta a inaugurarla. Necesitamos un esfuerzo más de los que tienen el poder económico, pero el poder económico nosotros no lo teníamos y sin embargo eso está a casi terminar. Hemos comprado máquinas nuevas, hemos una retroexcavadora a los 3 meses del 2016, de haber asumido en el 10 de diciembre del 2015, una máquina que la hacemos trabajar muchísimo. Hemos mejorado todos los caminos rurales, las 24.000 hectáreas de nuestro ejido, aparte del ejido urbano, toda la zona rural. Nuestros colonos realmente han podido sacar sus cosechas, están muy entusiasmados, están muy contentos, por eso pagan sus tributos. Y se hace todo lo posible para ir a ayudar a todas las instituciones de nuestro pueblo, trabajar, lo más importante, con las instituciones de nuestro pueblo. Lo del FAE no lo quiero decir porque esa es una obligación que tiene la comuna de pagarlo. Muchos lo publicitan, todo eso, a mí no me gusta publicitarlo. Es una obligación, colaboramos con los colegios, con todas las instituciones, así que continuar por más. Todos somos UGES, yo siempre digo. Y estamos recibiendo ayuda del gobierno de la nación porque ahora, luego más de 40 años, estamos recibiendo los materiales, los primeros materiales para la renovación completa de la plaza nuestra. Ajá. Así que estamos muy contentos, muy emocionados. Ya nos llegaron unos baldosones, 600 metros cuadrados de baldosones, y luego tiene que llegar más material. Ayer se comunicaron por teléfono conmigo, así que estamos muy, muy contentos, muy felices porque nuestro pueblo va a cambiar. ¿Has construido en este tiempo también una relación o intentado una relación más cercana con Nación? Bueno, a partir de tu decisión también de acercarte a Cambiemos y de hecho, bueno, esto que mencionás, ¿hay una mayor vinculación, que eso representa mejoras para la ciudad? Totalmente. Yo a lo mejor, por ser médico y no ser tan político, yo quiero cosas para mi pueblo y soy un eterno agradecido del sector político, ya sea rojo, amarillo, azul, que me brinda cosas. Yo las gestiono, sea el color político que sea. Y en este caso, el gobierno de la nación nos ha abierto las puertas. A mí me parecía mentira estar en el Salón de los Escudos, en el Salón Blanco donde estuvo Barack Obama. Realmente una emoción muy grande estar con la vicepresidenta de la Nación, con el señor Frigerio. Realmente eso es muy importante. Pero no quiero dejar, yo no miento y no me oculto de nada, no quiero dejar también de agradecer al gobierno de la provincia que me... Luego de 2 años que... Estuvieron distanciados. Estuvimos distanciados. Me ha dado una mano en este periodo. Hemos vuelto a emitir la licencia de conducir, las cámaras de seguridad. Pronto va a llegar la renovación de la comisaría. Algunos me van a insultar, pero el radar en la ruta 8. Ajá, bien. Bueno, no lo diga mucho, sí, porque se van a acordar de Tito cuando pasen por Uves. Vos decías esto de todos somos UGES, estamos a pocos días del cierre de listas. En esta idea de renovar tu mandato, ¿has logrado el respaldo también de otros sectores? ¿Cuál es el mapa, digamos, electoral que se avecina en la localidad de UGES, por lo que vos sabés, por lo que venís charlando? Te digo sinceramente, Mariano, yo soy un tipo que me levanto temprano, voy temprano a la comuna. No me gustan los enroques políticos, sino el que se quiera... Las puertas de la comuna, a mí no tienen que sacar audiencia para hablar conmigo. Yo ando en la calle, en bicicleta, con la camiseta de Boca. Ando por todos lados. Hago mi tarea hospitalaria a la tarde en nuestro querido Sanco. El que se quiera arrimar y hacer su propuesta dentro de mi espacio,
no va a tener ningún problema, será bien atendido. Mañana tengo una reunión con un sector del justicialismo. Hoy estuve reunido también con otro sector del justicialismo. Tengo charlas con radicales también, así que eso tendría que ser tirar todos juntos para adelante, no porque hoy estoy yo, mañana está aquel, tirar siempre, desgarrarnos la ropa. Yo pienso que en nuestros pueblos la unión, como el dicho lo dice, la unión hace la fuerza. Yo recuerdo cuando vos llegás a la gestión, llegás luego de una interna del justicialismo, que ganás y que te permite después ser el representante de ese partido para competir en la elección general, donde finalmente sos electo presidente comunal. ¿Hoy con esos sectores mantenés el diálogo, totalmente, estás trabajando? Totalmente. Yo soy Tito Leguina, no soy un político que no me gustan las rojas. A mí me gusta hablar de frente y con la verdad. Y eso te abre puertas. A algunos no les gustará mi forma de ser, pero bueno, allá ellos. Esta gestión, tanto somos tres, no tenemos secretario privado, fotógrafo, choferes, nada. Somos austeros y esa austeridad la manifestamos en todas las cosas que estamos haciendo en nuestro querido pueblo. ¿Tenés algún plazo que te traces como presidente comunal? Decís, bueno, vamos por la reelección ahora. ¿Hay un tiempo que vos decís, bueno, voy a estar tantos años y ya está? O, digamos, si vos ves que te sentís bien, que tenés el respaldo de la gente, ¿pensás seguir hasta donde te dé el cuero, como se dice habitualmente? Mariano, yo ya tengo unos años. Nuestro objetivo es tratar de formar dirigentes honestos que quieran seguir y continuar el camino de crecimiento que tiene nuestro pueblo. Sinceramente, la gestión pública cansa. Yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, muy, pero muy feliz. Porque en el sillón donde estoy sentado se puede hacer mucho daño como mucho mal. Y mis padres me han enseñado que cuando vos das, eso viene el doble. A mí el cariño de la gente. Se me abren todas las puertas cuando voy a golpear una puerta, ya sea en el gobierno de la nación, en el gobierno de la provincia. Deben conocer lo que estamos haciendo. Por eso yo quiero ir formando dirigentes que continúen nuestros objetivos, que es el crecimiento de Hugues. La gente, lo leí en un diario un domingo. La gente no quiere gente decente, pero vota delincuentes. Y en Hugues no va a pasar eso. Tito, muchas gracias. Gracias, Mariano. Saludos a tu compañero y por la invitación. Y bueno, ya nos vamos a estar cruzando porque este año, que va a ser un año electoral, seguramente después tendrá temas para abordar y para contar en relación a la localidad. Así exactamente. Un saludo a todos los huguenses. Y todos somos Hugues. Tito Leguina, acompañándonos aquí en Mesa Redonda Debate. Hacemos la primera pausa y después seguimos dialogando con más protagonistas de la vida política de la región de aquí, del sur de Santa Fe.
En dos horitas en mi oficina. En dos horitas, sí, no llego. ¡Gol! ¡No! ¡No! Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Municipalidad de Primat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. En el servicio de pediatría del Sanatorio Firmat, además de contar con un espacio exclusivo ambientado para los niños y excelentes profesionales, sumamos nuevas especialidades para una atención integral y de excelencia para nuestros hijos. Neurología, nefrología, neumonología, gastroenterología, endocrinología, cardiología, psicología y alergia e inmunología. Alvear 1130. Ciudad de Firmat, teléfono 03465-426500. CIEM, Sanatorio Firmat. Sabemos cómo cuidarlos. Todos los veranos en la provincia reforzamos la seguridad de nuestras rutas y costas. El operativo del año pasado nos dio muy buenos resultados y este verano los controles van a ser todavía más fuertes. Tenemos dos helicópteros conectados con nuestra central de inteligencia, donde vamos a estar analizando y enviando información a los más de 250 móviles y 1.300 oficiales que van a estar dedicados exclusivamente a los operativos en las rutas y costas. Además de todos los servicios de emergencia despiertos las 24 horas para que vos puedas estar tranquilo. Queremos que cuando viajes y veranees por Santa Fe, lo disfrutes y lo puedas hacer seguro, sabiendo que si algo llega a pasar, ahí vamos a estar. Operativo Verano 2019. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Si necesitas internet, además de los gigas que te tiran, tenés que saber a qué dirección ir para consultar. Que tenga un buen servicio técnico. Que si lo llamás, te atiendan como se debe. Y sobre todo, que esté acorde a tu bolsillo. Ese mismo, Pampacom, el que elegí yo. Es de acá y es nuestro. ¡Viva! Vive, Pampacom es para vos. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate y seguimos hablando con gente de la región. En este caso, venimos a la ciudad de Firmat. Vamos a hablar con dos representantes de la agrupación 3 de Octubre, un movimiento en la ciudad que está trabajando por la unidad del campo nacional y popular. Nos acompañan Martín Olavarría y Jorge García. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, Martín ya es de la casa, ya ha venido varias veces. Sí, yo me lo figurita repetida. No, pero siempre es muy grato tenerte acá porque nos ayudás a pensar y a poder reflexionar sobre las cosas que suceden. Bueno, ustedes están trabajando fuertemente para lograr la unidad del campo nacional y popular en la ciudad de Firmat, algo que sabemos que es muy difícil de concretar, es fácil de declamar, digo, siempre se declama en tiempos preelectorales, pero después cuando llega el momento de jugar empiezan las dificultades. Están trabajando para eso, para que eso finalmente pueda darse. A ver...
Estamos trabajando, como vos decís, siempre es una discusión que se da permanentemente, es decir, nos tenemos que juntar todos los espacios. Viste que antes de la elección están las reuniones, la foto, pero después cuando llega el momento... Y tenemos que proponerle a la ciudadanía, al pueblo de Firmat, una propuesta política que nos englobe, que nos junte a todos y que nos permita, digamos, expresar lo que la gente en este momento está pidiendo y lo que la gente está necesitando. Entonces, ese planteo es permanente, o sea, yo que hace 30 años que vivo acá, hace 30 años que vengo escuchando más o menos lo mismo, de más o menos la misma gente. Lo que pasa es que nos costaba darle, digamos, a todos los sectores, nos costaba juntarnos, nos costaba encontrar puntos de coincidencia, nos costaba encontrar empatía. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando fuerte, va fuerte, no hemos arrancado, no hace mucho que hemos arrancado, pero venimos trabajando muy... digamos, consistentemente y muy seguido nos vamos juntando y hemos logrado un consenso bastante importante donde la mayoría de los espacios de la ciudad que podemos, digamos, designar como nacionales y populares se han integrado, han manifestado y han actuado en consecuencia con la voluntad de ir todos juntos dentro de una gran coalición opositora en este caso. Uh-huh. Y con la idea de generar una propuesta política común que nos vincule. Por supuesto que la idea inicial y la idea primordial que teníamos era poder armar una lista única, cosa que es muy complicada, primero porque hay compromisos previos de determinados sectores que tienen pactadas determinadas cosas, lo cual está perfecto porque esto es política y es así. Y por otro lado, porque siempre hay, digamos, quien cree que tiene más posibilidades que el otro, entonces es razonable. Esa lista única fue imposible de formar, pero bueno, ahora estamos llegando a un escenario donde vamos a participar en las PASO. Aparentemente en este momento hay dos listas definidas, habría una tercera lista, que son las listas que competirán en las PASO. Pero más allá de eso, nuestra misión y nuestro trabajo, después te dejo hablar un poco porque estoy metiéndome todo, es nosotros no ponemos candidatos, pero nosotros queremos armonizar todos los sectores. Queremos que todos, digamos, se sientan parte, que todos se sientan cómodos y que podamos definir entre todos ese proyecto que estaba diciendo antes. Hasta ahora todo va muy bien y ojalá que lo podamos sostener en el tiempo, pero, todo esto es un esfuerzo, hay que remarla todos los días, siempre hay cuestiones que... rispideces y, bueno, uh-huh. y cositas que hay que ir ajustando. Pero la voluntad política de todos los sectores es lo que más nos llamó la atención, lo que más nos entusiasma y lo que más, digamos, nos tira para adelante, ¿no? Armar este rompecabezas, Jorge, no es fácil. Ustedes bien lo planteaban y uno que lo viene viendo a menudo lo sabe. ¿Dónde ponderan la energía? ¿Dónde van trabajando para lograr que esto finalmente pueda darse y no quede únicamente en la intención? No, en realidad, la primer reunión que tuvimos, donde convocamos a todos los sectores del Frente Nacional y Popular, nos encontramos con una sorpresa que consistió en que todos de alguna manera proponían la unidad. Por supuesto que lograr esa unidad con la historia de cada uno o de cada agrupación o de cada movimiento no estaría tan sencilla. Esto, en realidad, fue lo que a nosotros fue el desafío que abordamos nosotros como agrupación, que es la 3 de octubre, para permitirles a cada agrupación tener los puntos de coincidencia. Va a existir entre las distintas agrupaciones, va a haber una contienda, si se quiere denominar, electoral en las PASOS. Pero la idea madre es dentro de esa unidad. Es decir, todos van a traccionar hacia adelante. ¿Por qué? Porque la intención es abrigar la posibilidad de que otro sector de la sociedad pueda tener una participación dentro del gobierno municipal. Hay mucha gente que se siente que sus necesidades o que sus proyectos no son escuchados, que están al margen
de lo que son las necesidades de otro sector social. Entonces, es este proyecto responde a cubrir y a dar la posibilidad de trampolín para que toda esa gente se pueda sentir representada. Justamente eso quería preguntarles, porque esta necesidad de poder agruparse, poder fortalecerse, tiene que ver también con pensar qué otra ciudad, qué otra manera de conducir la ciudad es posible. Y eso se debe estar charlando, se debe estar planteando. ¿Cuáles son esa búsqueda, eso que los junta también para decir, che, podemos construir otra firmada, pensar otra firmada? ¿Por dónde van esos ejes? Ahí viene lo lindo. Viene lo lindo porque hay, como decíamos, hay gente de todos los sectores y hay visiones bastante complejas, ¿no? De cada una de las realidades. Lo que sí coincidimos todos es que hay 20 años de atraso en la evolución de esta sociedad como tal. O sea, vemos una firmad expulsora de gente, y sobre todo expulsora de lo mejor de la gente, que son los jóvenes. O sea, los jóvenes se van de esta ciudad, se va transformando lentamente en una ciudad de viejos. Vemos una ciudad donde el empleo, sobre todo el empleo de calidad y el empleo que genera movimiento económico y que genera dinamismo en la sociedad, desaparece. Vemos una sociedad que en estos 20 años ha perdido más puestos de trabajo de los que ha ganado. Vemos, digamos, que se está reprimarizando la economía. O sea, vemos un montón de cosas. Y vemos fundamentalmente que hay una parte de la sociedad que no es escuchada en ninguno de sus reclamos. Vemos una parte de la sociedad que está reclamando seguridad, por ejemplo, y la respuesta a esa seguridad es siempre la misma, ¿no? Superabundancia de policía y determinadas cosas, pero la inseguridad es permanente. O sea, vemos un montón de cosas y cada uno de los sectores va haciendo aportes. Y estos aportes son, por suerte, porque la riqueza de esta combinación de sectores también le da, que hay visiones muy interesantes en cuanto a cómo miramos para adelante, cómo miramos el futuro, cómo vemos, cómo no nos quedamos en la crítica de lo que está pasando o de lo que pasó, cómo no nos enroscamos en la discusión política sobre las personas, porque en realidad esto no tiene nada que ver con personas, tiene que ver con proyectos políticos. Nos parece que el proyecto político del Frente Progresista Cívico y Social está agotado, que digamos que esa coalición, porque esa también es una coalición que ya no tiene más respuestas que dar, que da respuesta a determinados sectores, y hay un montón de la población que está fuera de esas respuestas que da el gobierno municipal, y queremos ofrecer a la ciudadanía una realidad distinta, queremos, digamos, generar una esperanza y un optimismo distinto, queremos generar nuevas cosas para esta gente. Y el hecho de armar esta coalición compleja le da muchas miradas distintas y muchas cuestiones en las que inclusive hasta somos contradictorios, pero el hecho de poder sentarnos en una mesa y poder discutir esas cosas y valorizarlas y ponerlas en juego nos va a permitir, somos muy optimistas en que nos va a permitir siempre encontrar la mejor solución para las cosas, ¿no? Vos decís algo, Martín, que me parece muy importante y que es muy difícil en la política, ¿no? Hablo en base a lo que uno va conociendo, en base a lo que uno va mirando en la historia, que el proyecto esté por delante de las personas. Digo, muchos se dice también que lo importante es el proyecto, pero después siempre hay algunos actores que quieren ganar protagonismo, que tienen protagonismo. ¿Considerás que se puede, Jorge, digamos, que el proyecto sea lo que vaya por delante y que después las personas vayan nucleándose, encolumnándose en relación a ese proyecto? Mira, ese es el desafío. En realidad, la agrupación 3 de Octubre, que somos alrededor de 16 personas, el objetivo de la agrupación no fue justamente poner a la persona por delante del proyecto. De hecho, no presentan candidatos, eso es una señal. De hecho, ese fue el rol que nosotros asumimos al convocar a todos los sectores nacionales y populares. Y gracias a esa posición, ese posicionamiento, eso nos permite hablar con cada fracción y permitirle arrimarlo a la armonía. ¿Me explico? Después, si el proyecto por encima de las personas se puede lograr o no se puede lograr,
Es un deseo, no sé. Eso me parece que es un deseo muy lejano. Pero en esta primera etapa, por el momento, desde el tiempo que hace que venimos de reunión en reunión con todos los componentes y los aspirantes a buscar a un lugar como candidatos dentro de este frente, a nosotros por lo menos nos permite desenvolvernos con libertad y acercarnos a cada candidato con sinceridad, porque lo nuestro, nosotros no tenemos una propuesta personal, sino nos interesa lograr que el bloque llegue al objetivo. Ese es el desafío. Hay un tema interesante en esto, es que también es una de las cosas que hemos dicho de los primeros días, siempre probamos de encontrar el candidato y reforzar ese candidato, y los resultados han sido estos. O sea, estamos proponiendo ir por otro camino. Claro. Donde las personas son importantes, porque hay alguien que va a tener, seguro, que poner la cara y va a tener que estar, pero también el hecho de tener esta coalición nos permite tener muy claro, que la sociedad tenga clara quién es toda esa gente que está ahí. O sea, antes de que terminemos, no quiero olvidarme de nombrar a todos los espacios que están acá adentro. Dale. Bueno, el primer, los tengo ahí porque los estoy viendo ahí, que es la lista, digamos, que encabeza Gustavo Bellón como candidato a intendente y Gustavo Poilaú como candidato a primer concejal. Ellos son parte de la coalición. Firmat Futura, Unidad Ciudadana, después está Vamos Firmat, está el Partido Socialista Auténtico, el histórico Agustín Secreto, está Nuevo Encuentro, está el Partido Solidario, está la Evita Firmat, y no sé si me olvido de alguien. No, creo que no, y nosotros la 3 de octubre. Pero es una lista amplia, ¿no? Y aceitar eso es un trabajo arduo. Aceitar eso también es un trabajo. Hay gente que tiene aspiraciones menores y hay gente que tiene aspiraciones de máxima. Y está bien, porque en la política, seguro, la ambición es parte del juego y corresponde. Todo esto es marcado también en referencias nacionales, en referencias provinciales, que inclusive en algunos casos esas referencias provinciales o nacionales pueden, digamos, hacer algún chisporroteíto. Pero, digamos, tratamos de limar todas esas cosas, entendiendo que esas cosas son naturales, que existen, que van a existir siempre, y que lo que nos tiene que conducir y lo que nos tiene que llevar hacia adelante es el poder armar una estructura y que la sociedad entienda que hay un mensaje distinto, que hay un mensaje claro, que hay un mensaje transparente y que hay un mensaje colectivo, que no es un individuo que va a solucionar las cosas. Esa Firmat que quieren generar, que quieren proyectar, esto de algún modo sé la respuesta, pero me interesa, digamos, que lo puedan plantear ustedes, ¿cómo está vinculada a lo que pasa en la nación? Digo, porque uno puede tener ideas, proyectos, metas, pero también hay políticas nacionales que me parece en los últimos años muchas personas que no lo entendían lo pudieron entender. Es decir, pensar que yo el otro día me levanto y trabajo, yo el otro día, bueno, si no hay determinadas condiciones, a veces es difícil. Es muy largo, está ligado a eso. Absolutamente, o sea, también esto tiene que ver con las búsquedas de unidad a nivel nacional de los distintos sectores del campo nacional y popular para enfrentar a las políticas neoliberales y de reprimarización de la economía que nos están matando. O sea, nosotros somos una ciudad industrial, y esa ciudad industrial necesita de un Estado presente, necesita de un mercado interno importante, necesita de que haya consumo, necesita de que haya una dinámica que no es la que hay, y que no es la que hay a propósito. O sea, este gobierno, digamos, fue votado para hacer esto que está haciendo, y nos guste o no, lo va a hacer hasta que termine su mandato. Estamos, vos nos conocés, vos sabés que somos firmemente opositores al gobierno de Macri. En general, yo he sido, desde que vine a vivir a esta ciudad, un firme opositor a todos los gobiernos neoliberales. En este momento estoy dentro del justicialismo, pero cuando el justicialismo era Menem, yo estaba en contra de Menem, y muchos de mis compañeros también. Y bueno, estamos digamos, peleando esas cosas, y creemos que un cambio de orientación del gobierno nacional nos va a ayudar, y mucho. Lo mismo que un cambio de orientación del gobierno provincial. Nos va a ayudar mucho a transformar y a generar esa firma que queremos. Por eso este proyecto no termina acá, este es un proyecto mucho más largo. Vamos ahora por las elecciones municipales y las provinciales, pero también vamos a jugar en las nacionales. Y queremos jugar de la misma manera que estamos jugando
en este modelo, en estas elecciones de la provincia, ¿no? Sí, no, quería simplemente acotar que a lo que dice Martín, que en realidad nosotros sentimos la necesidad de empujar también desde abajo, no esperar a que el cambio sea una orden que venga desde arriba, sino entendemos que la manera de que pueda haber un cambio en nuestra sociedad es que desde abajo uno pueda empujarlo al cambio. ¿Me explico? Uh-huh. En realidad en eso se traduce, y eso fue uno de los móviles o objetivos para tratar de armonizar y lograr esta unidad dentro del frente. Gracias por venir. A los dos seguramente nos vamos a estar encontrando en el transcurso de estos meses para pensar juntos a ver qué va pasando y también para ver cómo avanza esta idea de ustedes, que me parece que tiene un sentido muy genuino dentro de la política, de correr los nombres y de poner los proyectos por delante. Después está la práctica, están los hechos y la vida, ¿no?, que va en el camino. No, sin duda, esto va a ser muy dinámico, va a ir cambiando día a día, y lo que queremos es la mejor... El mejor resultado, o sea, digamos, somos ya nos volvimos grandes y somos bastante flexibles en negociar las cosas como para que el resultado sea lo importante. No, no nos importa, por lo menos de nuestra parte, no importan las personas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias. Martín Olavarría y Jorge García acompañándonos aquí en Mesa Redonda Debate. Hacemos una nueva pausa y en un ratito hablamos con Gustavo Belloni, Gustavo Poilaú, precandidato a intendente y precandidato a concejal. Out tonight. Said, hey, little lady, maybe, baby, maybe, baby, it could be so right. It was good. En 2 horitas en mi oficina. En 2 horitas, sí, claro, bien. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Servicio de pediatría del Sanatorio Firmat, además de contar con un espacio exclusivo ambientado para los niños y excelentes profesionales, sumamos nuevas especialidades para una atención integral y de excelencia para nuestros hijos. Neurología, nefrología, neumonología, gastroenterología, endocrinología, cardiología, psicología y alergia e inmunología. Alvear 1130, Ciudad de Firmat, teléfono 03465-426500, CIEM, Sanatorio Firmat, sabemos cómo cuidarlos. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. Si necesitas internet, además de los gigas que te tiran, tenés que saber a qué dirección ir para consultar. Que tenga un buen servicio técnico. Que si lo llamás, te atiendan como se debe. Y sobre todo, que esté acorde a tu bolsillo. Ese mismo Pampacom, el que elegí yo.
es de acá y es nuestro. Viva, vive, Pampa Con es para vos. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Todos los veranos en la provincia reforzamos la seguridad de nuestras rutas y costas. El operativo del año pasado nos dio muy buenos resultados y este verano los controles van a ser todavía más fuertes. Tenemos 2 helicópteros conectados con nuestra central de inteligencia, donde vamos a estar analizando y enviando información a los más de 250 móviles y 1.300 oficiales que van a estar dedicados exclusivamente a los operativos en las rutas y costas. Además de todos los servicios de emergencia despiertos las 24 horas para que vos puedas estar tranquilo. Queremos que cuando viajes y veranees por Santa Fe, lo disfrutes y lo puedas hacer seguro, sabiendo que si algo llega a pasar, ahí vamos a estar. Operativo Verano 2019. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Tercer bloque de Mesa Redonda Debate, y como lo anunciábamos, nos visitan Gustavo Bellón y Gustavo Poilaú, uno precandidato a intendente, en el caso del concejal Bellón, y Gustavo Poilaú, precandidato a concejal. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, recién teníamos la visita de Martín Olavarría y Jorge García, que hablaban de la unidad del campo nacional y popular, unidad en la que ustedes también están inmersos. Sí, la verdad que sí, se viene trabajando de hace un tiempo en esto. La verdad que la agrupación está jugando un papel importante. Lo que escuchaba, hay muchos sectores de la sociedad representados en expresiones políticas en las cuales todos coincidimos en el mismo diagnóstico de la ciudad. Por ahí es distinta la metodología que podemos tener para encararlo, y es por eso que es válida las distintas expresiones o las distintas miradas. Nosotros particularmente estamos muy preocupados por el tema de la producción. Vamos a hacer eje, nosotros queremos transformar realmente. Si uno hace este esfuerzo y es porque está convencido de que nosotros, a pesar de la macroeconomía, a pesar de los problemas que nos está generando este gobierno nacional, Firmat, más en los últimos tiempos y en los últimos 20 años, ha caído de una manera que lo único que se han producido son cierres, chicos que se van, profesionales que se van. Y sabemos que desde la municipalidad estamos en condiciones de generar condiciones para que la empresa, por lo menos con movimientos permanentes, cíclicos, o sea, yo digo siempre que a pesar de que no depende de nosotros la macroeconomía, hoy Firmat está dormido, y yo en el caso de que me tocara gobernar esta ciudad, lo primero que hago, el decreto número uno, no es el secretario de gobierno, sino el secretario de producción. No ha habido una política activa, no es la forma de este municipio. Nosotros necesitamos una Secretaría de Producción fuerte, que salga a las rondas de negocio, que lleve a los empresarios. Necesitamos una Secretaría de Producción que se encargue de lo que el pequeño empresario hoy acá no puede hacer. Hoy el 95% de las pymes, de las fábricas son pymes, y el empresario está cortando la chapa, cubriendo el banco, cambiando los cheques, el problema de las leyes sociales, el problema de no tener cómo pagarle al empleado. Entonces necesita de una estructura muy importante del municipio que se encargue de todo eso, que por una cuestión lógica el empresario, o sea, lo puede tener una gran empresa, el municipio tiene que estar en eso, tiene que generarle oportunidades de rondas de negocio, buscarle exportaciones, ayudarlo, porque hay muchos empresarios que cuando llegan a eso dicen, no sé cómo hacerlo. Esa tiene que ser una política muy activa del municipio para empezar, primero, ayudar a las pymes de acá. Si hoy, como decían en el bloque anterior, el mercado interno está
totalmente reprimido, y lo vemos que ya hay ventas que han caído en un 40%. Bueno, no es el modelo que queremos, pero bueno, ayudemos al empresario acá a exportar, que por lo menos eso va a generar que se mantenga el empleo hasta que el mercado interno por otras políticas vuelva a surgir. Pero bueno, en eso tenemos que tener políticas muy activas y teniendo en cuenta que, salvo raras excepciones, se ha creado una dicotomía empresario contra trabajador, ¿no? Y yo creo que son dos ruedas, es una sola rueda en la cual el municipio tiene que estar permanentemente como para... No, yo siempre digo, no hay empresas sin trabajadores, ni trabajadores sin empresas, y ahí es donde tiene que estar el municipio ayudando por la característica de la empresa firmatense. Más allá de, obviamente, el rol activo de salir a buscar empresas, tenemos posibilidades, estamos bien ubicados, no se ha generado, sacando de la metalmecánica, una sola inversión en la ciudad de Firmat cuando tenemos las condiciones como para hacerlo. Ese, en general, va a ser lo que vamos a proponer, más allá de que Firmat tenemos el problema de la seguridad, pero bueno, todo empieza por la creación del trabajo, ¿no? Uh-huh. Recién cuando describías a ese empresario que hace un poco de todo, bueno, a mí se me aparecía también la figura de Gustavo, que de algún modo representa, ¿no? Ese responsable de una pyme que busca innovar, que busca generar cosas, pero que tiene que hacer muchas cosas a la vez y que a veces esa situación hace que se vea desbordado. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué sentís vos como empresario, Gustavo, que puede hacer el Estado y no está haciendo? Y decís, bueno, nosotros lo vamos a hacer. El Estado puede hacer mucho. Primero lo decimos en uno de los primeros spots que sacamos de campaña, donde decimos que en los últimos años la municipalidad recibió más de 300 millones de pesos en obra pública y ante la crisis económica que están recibiendo nuestra industria, se contrata empresas de afuera. Nosotros con un solo ejemplo demostramos lo que se podría haber hecho desde el Estado. Cuando se compró la planta de reciclado, que costó 8 millones y medio de pesos, por lo menos fue el anuncio, se compró una empresa de Rafaela. Nosotros visitamos la planta de reciclado de Venado Tuerto y es una cinta transportadora con algunos elementos que cualquier empresa de la ciudad la podría haber realizado. O sea que tranquilamente, no solo una empresa, sino a lo mejor tomabas 4 talleres y vos... le inyectaba 2 millones de pesos y era un paso importante, por lo menos para un par de meses, poder solventar la crisis por la cual están atravesando. Y después tenemos el proyecto que tiene que ver con emprender jóvenes y acompañar a los jóvenes que quieren invertir, que tienen proyectos, que tienen ideas desde el Estado, poner los equipos técnicos a disposición, tanto contadores como abogados para la parte legal y contable, el armado de la página web para que se puedan dar a conocer y poder vender, acompañarlo en el tema de las patentes, en el mercado. O sea, se puede hacer un montón de cosas desde el Estado municipal acompañando, no solamente a las empresas que están, sino tratando de generar nuevos emprendedores y nuevas empresas, que es lo que hace tanta falta en nuestra ciudad. Bueno, dentro de esos mismos sectores que nombró Martín, hay gente que, y todos los conocemos, sectores que se dedican o que tienen el cooperativismo como una forma de producción, que yo creo que en los pequeños emprendimientos acá se puede aplicar. Vos sos producto de eso y vemos que cuando eso está bien ordenado y que cuando hay una fuerza y que cuando el Estado, tanto municipal como provincial como nacional, ayudan, eso se puede llegar a generar empleo. O sea que en realidad no sirve de nada. Yo siempre digo, hoy la política de la municipalidad es el fondo rotatorio, o ir siempre atrás del problema, te presto para algo que sabemos que si no dinamizamos y dentro de 3 meses vuelve la misma rueda y estamos lamentablemente hace años en la misma situación. Presentamos también en sociedad el proyecto que tiene que ver con la creación de una cooperativa de trabajo para la planta de reciclado, donde se tiene que hacer un relevamiento de la gente que hoy está trabajando y cirujeando en nuestra ciudad, y que son muchos, hay que tenerlos en cuenta, no hay que dejarlos afuera. Esa gente tiene que trabajar. Las plantas de reciclado que funcionan en el país, la mayoría trabaja de esa manera, generando un espacio donde los que ya vienen viviendo de eso vivan dentro del marco legal y dentro de una cooperativa. Y lo estamos proponiendo también. La basura es uno de los problemas que hoy existe en nuestra ciudad. Uno ya no puede vivir más con el humo y la quema constante del basural. Hace 20 años que se incendia el basural
Y no es porque hay dos chicos o una moto, cada vez que hay campaña aparece alguien que quema el basural. El basural constantemente arde, producto de la misma basura, arde abajo, y hay que darle una solución. Tenemos que rápidamente poner en marcha esa planta de reciclado para que trabaje. Se ha comprado una máquina de hacer fardo y que nunca se trajo a la ciudad para ponerla en funcionamiento, solamente para una foto en lo que era la fábrica de bloque, donde llevaron un camión de basura como para mostrar cómo funcionaba, pero en realidad la máquina de nuestra ciudad nunca vino a trabajar. Sí lo está haciendo en otras comunas que forman parte de Girsu. Entonces hay que darle una solución también a la basura y, por supuesto, como dijo Gustavo, el tema de la seguridad es fundamental. Hoy ya no podemos vivir más como vivimos en Firmat. ¿Qué lo llevó a juntarse en este proyecto común? Porque vienen los dos trabajando, vienen los dos militando, con proximidad, pero bueno, ahora decís, bueno, nos juntamos para ser parte de este proyecto, de una propuesta. Yo creo que fue natural, o sea, la verdad que no nos costó nada, no, prácticamente, primero porque todos los sectores que integran este espacio, tanto lo del Chiqui, la agrupación de Raúl, tenemos un ánimo societati en general. Más allá de que a veces hemos estado en distintos sectores, primero una gran confianza, una gran amistad y una idea de que tenemos todos el mismo proyecto, ¿no? Y también aceptando lo que decía Martín, o sea, no solo para ganar tenemos que estar juntos, vamos a tener que gobernar. Y yo considero que en todas esas agrupaciones que se nombró, más gente independiente que hoy se está sumando, hay unos equipos técnicos brillantes para poder tener una gestión, que el intendente obviamente va a ser una cara visible, pero hay muchísima gente que te ha nombrado la agrupación y que está fuera de hoy de lo que es la agrupación política, pero dispuesta a colaborar. O sea que nosotros creo que, como te decía, yo creo que es un sistema que ya está agotado. Lo que se pudo hacer en 20 años, bienvenido sea. Y lo que además, decir el eslogan, estamos haciendo y todavía nos falta por hacer. Mi hijo más grande no había nacido cuando empezaron a gobernar. Entonces, lo que no se hizo hasta ahora, yo creo que no se va a hacer más. Y el resultado es esto. Empresas que están cerrando, una ciudad donde la municipalidad casi pasa a ser la primer pyme y donde el empleo genuino no se está creando, con todo eso lo que conlleva, ¿no? Todo el ordenador social que es el empleo. ¿Qué sucede después de las PASO? Digo, independientemente de cómo se dé el resultado, lo que también hablábamos antes... ¿tienen confianza en que se va a poder trabajar de manera conjunta en pos, digo, más allá de los nombres que terminen siendo los que vayan en la lista, los que conduzcan, los que aparezcan? ¿Hay una voluntad de poder trabajar juntos en pos de cambiar esta ciudad que ustedes... No, de hecho, de participar en estas reuniones que se están armando de unidad, donde todos los espacios participan, donde... tenemos la posibilidad de manifestar lo que pensamos, indudablemente voluntad de estar todos juntos después de las PASO existe. Uh-huh. Existe y siempre doy el ejemplo en lo personal. En la última elección me tocó perder y automáticamente me sumé para trabajar con la lista que había ganado. Y lo vamos a hacer de la misma forma si nos toca estar abajo. Y yo creo que los demás lo van a hacer de la misma forma si nos toca a los dos estar arriba. Uh-huh. Eso ustedes también lo vienen charlando. Digo, antes también se los planteaba a Jorge, a Martín. Hemos visto charlas, encuentros, lanzamiento de la unidad y después eso con el correr del tiempo se va desgranando. Yo creo que a diferencia de... Hay algo distinto que está pasando ahora. Yo creo que a diferencia de otros años, acá no se esperó armado de listas, no se esperó candidaturas. Es más, hay sectores que no sabemos todavía si... O sea, no sabemos... Todavía no sabemos quiénes son los candidatos. Uh-huh. Y sin embargo están... Y hay sectores que están yendo, como te nombró Agustín, Vamos y todo, que ellos van a estar sin candidatos. O sea, que no pasa todo por una cuestión de candidaturas. En cuanto a lo electoral, como dijo Martín, ya somos todos grandes y sabemos que nadie puede ni ganar ni gobernar solo. O sea, todos necesitamos del esfuerzo de todos. Obviamente todos vamos a trabajar para ganar las PASO, en un marco de respeto, sabiendo que, como te decía, tenemos el mismo diagnóstico y quien la gente elija va a ser el que va a, desde el nombre, liderar ese proceso de transformación. Pero estamos todos convencidos que no hay lugar para que nadie por fuera, nadie... Esto es todo para el mismo lado. No hay mezquindad en esto. Me parece que siempre se pensó en ganar la ciudad y lo vamos a seguir haciendo desde el lugar que nos toque.
Y para el Consejo, Gustavo, ¿qué cuestiones pensás puntualmente? Digo, porque vos, más allá de la mirada general, que obviamente uno le está pidiendo al dirigente que tenga una mirada general, que pueda proyectar y ver un poco más allá de la coyuntura, digo, también hay cuestiones que se resuelven desde los legislativos y es algo que vos venís buscando y venís planteando ya desde hace unos años. Nosotros venimos presentando un montón de proyectos y en esto que tiene que ver cómo se pusieron de acuerdo, Gustavo, el que permanentemente me acompañó con la firma, pues por ahí la gente no sabe, cuando un particular presenta un proyecto en el Consejo necesita necesariamente que para que pase a comisión y a estudio lo acompañe con la firma un concejal, y él fue el que me acompañó en todos los proyectos que hemos presentado hasta ahora, y creo que la base está en eso que venimos trabajando, que tiene que ver con el control de la obra pública, con el control de los recursos, con el control en cuanto al tema de seguridad, porque presentamos hace muy poco tiempo un proyecto que se llama Alerta Firmat. La verdad que le queremos dar esa cara de acompañar al Ejecutivo, por supuesto, y de estar permanentemente proponiendo y no ser como durante estos 20 años donde los concejales del oficialismo son simples acompañantes de lo que se decide arriba, sino tener la vocación y la voluntad de seguir proponiendo constantemente más allá de quién gobierna. El tema de la obra pública es un tema que vos has planteado muy fuertemente, inclusive con una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación. ¿Se puede, digo, en esto de pensar una Firmat con más iniciativa, con mayor impronta, un Estado más fuerte, pensar en un Estado que pueda ser el hacedor de sus obras públicas? ¿Es posible? Bueno, ahí también presentamos un proyecto que tiene que ver con la compra de una hormigonera y de un mixer para empezar a hacer lo que tiene que ver con las calles que tanto hemos hablado en los últimos años y que permitiría generar mano de obra, que es lo que hace falta en la ciudad, hacer obra de calidad fundamentalmente y que la plata que se invierte quede en nuestra ciudad, no estar contratando permanentemente empresas de afuera. Mirá con qué poco el Estado se haría cargo de hacer las obras bien, porque te vuelvo a repetir, se recibió muchísima plata en los últimos años, se han hecho muchas obras, pero nosotros decimos que había otra manera de hacerla y que era que se hiciera bien y mejor y que durara en el tiempo y que los vecinos al año o a los dos años no se tendrían que quejar de que esas obras se empiezan a romper o empiezan a mostrar fisuras. Uno ve que las calles de hormigón hace 30 o 40 años que están hechas y no se han roto, las está rompiendo ahora una empresa por problemas de cloaca, pero si no, hasta este momento no se habían roto esas calles. Y era una forma de que el Estado se haga cargo de la obra pública, que es lo que nosotros pretendemos. No, inclusive hay ciudades que lo hacen y lo hacen con mucha calidad. Inclusive nosotros desde el Consejo muchas veces uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué el Ejecutivo? Porque es la manera de transformar, con un Consejo que acompañe y se discuta y se pelee como se pelea, pero bueno, Gustavo fue autor de un proyecto que le dimos la firma, en el cual se llamaba a la Universidad Tecnológica para el control de la obra pública. Nunca se pudo llevar a cabo porque no hay voluntad política, porque el Consejo no tiene el presupuesto necesario para eso. Entonces, muchas cosas, eso de ser nosotros gobierno, lo vamos a hacer. Hay un proyecto de Gustavo presentado sobre una oficina anticorrupción. Está bárbaro, por ahí yo le cambiaría el nombre, lo llamaría auditoría y se lo doy a la oposición, porque si no, no tenemos absolutamente nada que ocultar. Y la verdad que hay una vocación realmente de... Yo creo que lo que hablábamos antes de las empresas, lo que hablábamos del cooperativismo y la municipalidad ejecutando obra pública, por lo menos vamos a mitigar bastante lo que es la pobreza estructural de la ciudad de Firmat. Vos decías algo, ya estamos cerrando, pero decías algo que me parece importante poder charlar también en esta campaña, digo, porque hay varios concejales que quieren ser gobierno, que quieren tener el Ejecutivo, y vos como concejal venís también transitando una experiencia que tiene que ver muchas veces con un poder legislativo que está muy limitado.
por esto que decías, por ejemplo, o sea, queremos hacer una investigación, queremos profundizar en un proyecto y no tienen los recursos. En caso de ser protagonistas de un gobierno, ¿eso hay que cambiarlo? Hay que darle otra investidura, otro desarrollo. Hay que cambiarlo absolutamente y el Consejo tiene que ser autónomo. Que, o sea, de hecho lo es, pero cuando vos hablás de la autonomía y no le das los medios para desarrollarse, nosotros planteamos con el concejal Quevedo todos los años que del presupuesto del Consejo se ejecute. O sea, si nos guiáramos por la ley orgánica, el presupuesto del Consejo, el Consejo Autónomo, el primero de enero debería tener todo el presupuesto a disposición para que el presidente del Consejo con los concejales vea cómo lo maneja. Sabiendo de la situación, no somos unos trasnochados, lo único que siempre le pedimos al Ejecutivo es que de los fondos que le corresponden al Consejo se transfiera una doceava parte que cumpla como hace con todas las... para que nosotros podamos tener una autonomía. Pasó con el transporte público, Mariano, no lo pudimos ejecutar porque no teníamos fondos. Lo único, entonces, eso no puede pasar más. Si el Consejo es opositor, ahí está la habilidad del intendente y nutrirse también, porque acá pasa que todo lo que sale de la oposición, en primer lugar, es tratado de nos cuesta el doble. Y en segundo, tenemos el grave problema que cuando se sanciona la ordenanza, después no se ejecuta. Sin duda, yo tengo una mirada, digamos, que lo he planteado en varias oportunidades, en este programa, en la radio, digamos, a mí me parece que siempre que el legislativo está en disonancia con el ejecutivo, más allá de que algunas cosas, quien tiene a cargo el ejecutivo te puede decir que se hacen más lentas, creo que termina siendo más enriquecedor porque eleva la discusión y eleva la mirada y el proceso democrático. A mí, yo te digo la verdad, la experiencia que yo tuve en estos 4 años, la verdad, traté de cumplir todo lo posible. Pero si yo fuera intendente, a mí me tendrían toda la semana tomando un café en el Consejo. Porque es la manera. O sea, yo en 4 años al intendente Maximino nos separa una escalera. No es que estamos. Nunca lo vi, ni siquiera dialogar. O sea, hemos ido a reuniones a la intendencia, todo, pero yo creo que hay otra forma. Hay otra forma. Gracias por venir. Nos vamos a estar encontrando seguramente bastante en estos meses para seguir profundizando los proyectos, para seguir profundizando la idea de ustedes de esta FIRMAT que están pensando y que le quieren proponer a los vecinos. Muy amable. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, hasta aquí llegó esta edición de Mesa Redonda Debate. Todavía en este marco de verano, con una charla más personalizada, más distendida, seguramente en las próximas semanas ya volveremos al formato tradicional con el panel para tener mayores voces y también para empezar a acentuar el debate, que es sin duda una herramienta muy valiosa en este proceso electoral que se avecina. Que tengan buena semana, nos encontramos el próximo jueves aquí en Mesa Redonda Debate. Chau.